Hola, les presentamos un video especial. Cómo pintar el Ávila. Esperamos que les guste. Chao. Pongan atención, chao. Presentamos cómo pintar el Ávila. El pasado martes, 24 de marzo, una alumna, del turno de la mañana, llevó un cuadro del Ávila, solo manchado, para consultar con el profe sobre aplicarle los detalles, y el profe lo explicó a todos los presentes, y ahora, en este video, se lo presentamos a todos. Este es el modelo que la alumna utilizó para su cuadro. El profe explicó que para pintar el Ávila se necesita mucha paciencia por los múltiples detalles que posee. Comenzó aplicando las luces, para lo cual utilizó un verde claro y amarillo. Hay que aplicar las luces con todos los detalles que contiene esta montaña. Curvas, depresiones, hendiduras, recovecos, etc. Cuidadosamente cada detalle. Luego, poner el mismo cuidado al aplicar las sombras. Se utiliza el negro o el gris de Paine. Igualmente, varios tonos de verde. También enfatizó el profe que se debe de marcar el borde superior de la montaña para lograr una separación con respecto al cielo. Indicó también que es necesario pintar por parcelas o zonas para evitar confusiones debido a la multitud de detalles, lo que se presta a estas confusiones. Aquí podemos ver que utilizó incluso tonos de azul. Posteriormente, dio algunas explicaciones sobre los trípticos. Dijo que estos, aunque deben tener una secuencia, no se trata de un cuadro picado en tres partes. O sea, que si por ejemplo, en el primer cuadro hay un árbol por la mitad, este no debe continuar en el siguiente, aunque sea el mismo paisaje. Igual sucede con un bodegón de frutas en tríptico. O cualquier otro motivo. También habló sobre los cuadros al estilo minimalista, los cuales contienen solo partes de cada elemento, como en este bodegón. Bueno, esperamos que les haya gustado. Chao. Nos vemos.